calle, calle. ¿Cómo que cabezón? ¿Cómo que cabezón? Más respeto, a mí me trata con respeto. Ya, cabezón, sírveme un vasito de agüita milagrosa. Yo no le voy a servir nada hasta que no me trate con respeto a mí. Está bien. Excuse me. Disculpe, mi bienaventurado amigo. Hágale la venia excelsa y se lo pido encarecidamente. Sírvame un vasito de agüita milagrosa, mi amigo cabezón. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Cómo no? Sale un vasito de agüita milagrosa para el hipopótamo con ropa. Hipopótamo con ropa. ¿Se vio, caballero? Clever. Hey, Clever, ¿qué te pasa? Que andas medio raro. ¡Qué raro, yo! Sí. Que así como que... No, no, de ese raro no. Como que se te ha perdido algo. Ah, sí, lo que pasa es que ayer se metió un ladrón a robar a mi casa y lo ando buscando. Me imagino para denunciarlo, meterle una paliza. No, no, la verdad es que no. ¿Entonces? Es que quiero saber cómo hizo para entrar a mi casa sin hacer ruido, estando mi mujer ahí. Pero, ¿sabes qué? Yo lo busco más tarde. Mientras tanto, me voy a tomar unas agüitas aquí con el cabezón. Claro. ¡Oye, cabezón! ¡Pila, unas agüitas milagrosas! ¿Cómo que cabezón? ¿Cómo que cabezón? ¡Braulio es mi nombre! ¡Braulio es mi nombre! ¡Braulio es mi nombre! ¡Ah, tranquilo! ¡Cabezón! ¡Braulio! ¡Cabezón! ¡Braulio! ¡Cabezón! ¡Braulio! ¡Cabezón! ¡Braulio! ¡Braulio! ¡Cabezón! Sale un vasito de agüita milagrosa para media libra de cuerpo. Media libra de cuerpo. ¡Habla cabezón! Ah, caballero, ¿cómo que cabezón? Yo usted ni siquiera lo conozco para que me vea mostrar respeto. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no me conoce? ¿Que no me sacas pinta? Mírame bien, ¿no me reconoce? ¿Quién eres? Soy yo, Goyo. ¿Goyo? ¿Quién será Goyos? ¡Goyo! ¡No me... ¡Goyo! ¡Goyo eres tú! ¡Goyito! ¡Goyo! ¡Goyo! Oye, ¿pero qué te pasa que estás tan delgado? Ah, lo que pasa es que me metí a un gimnasio. Ah, me imagino de tanto ejercicio has bajado de peso. No, sino que con lo caro que me cobran no me alcanza para comer. ¿Qué te trae por acá? Ah, cierto, me olvidaba. ¡Cabezón! ¿Cómo que cabezón? ¿Cómo que cabezón? ¡Braulio! ¡Braulio llamo yo! Ya, Braulio llamo yo. Ya, ¿qué desea? Sírveme 6 vasitos con agüita milagrosa. ¿6 vasitos con agüita milagrosa y se va a tomar los 6 vasitos con agüita milagrosa? No, no, la verdad no. Es una para Clever, otra para Stalin, otra para mí. Y otra para ti. Ah, muchas gracias, muy amable. ¿Y las otras dos? Para tu mamá. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa faltando con respeto? ¿Usted me conoce? Claro, retírese aquí. Retírese, mi bar. Sinvergüenza, enfermo, maniático. Ni en su casa le debe aguantar lo que está haciendo y viene a estarme molestando a mí. ¿Qué le pasa, pues? ¡Sinvergüenza! ¿Braulio? ¿Qué? Perdón. Que me sirvas otro vasito de agüita milagrosa. ¿Cómo no? Larará. Otro por si acaso. Larará. Larará. La, la. Larará. ¡Braulio! ¡Cabezón! ¡Braulio! Está bien. Dígame, ¿qué desea? Sírveme 6 vasitos con agüita milagrosa. ¿Y los 6 vasitos con agüita milagrosa se los va a tomar usted? No. No, no me la voy a tomar yo. Entonces, es una para Clever, otra para Stalin, otra para mí y otra para ti. Gracias. ¿Y las otras dos? Para tu mamá. Oye, ya, pues, ¿qué? Yo soy tu burla. Es una bromita. ¿Tú me conoces para que venga a hacer broma? No, tú me conoces. No, sale aquí de mi bar, sin vergüenza, enfermo, malajuma. No sabes tomar agüitas milagrosas. ¿Qué le pasa? 2 vasitos con agüita milagrosa. Lara, como no, encantado. Lara.
la la la. La verdad que este griterío y griterío me hace acordar de que yo más tarde tengo que hablar muy seriamente con mi mujer. ¿Y de qué? Lo que pasa es que ya le voy a decir que desde ahora en adelante tenemos que repartirnos la tarea del hogar a ella. ¡Ay, qué bueno que eres! ¡Claro! Y no es que sea desconsiderado ni nada de eso. Lo que pasa es que yo ya estoy cansado de hacer todo yo solito. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si viene con la misma actitud, no va a responder, lo va a sacar a golpes en mi madre. No, ya no va a tener la misma actitud, ya va a cambiar de actitud ya. A ver, dígame, ¿qué quiere? Sírveme 4 vasitos con agüita milagrosa. ¿4? Sí. Bueno, es otra actitud. ¿Y qué va a hacer con los 4 vasitos de agüita milagrosa? Bueno, es una para Clever, otra para Stalin, otra para mí y otra para tu mamá. Para ti no, porque la agüita milagrosa te pone agresivo.